Mire, cada edificio tiene 36 departamentos. Son como 240 departamentos en total. Más aparte, la vivienda que son las casas, En la viga pasaba un trenecito que venía de Xochimilco hasta Santa Anita. Ahí, hasta ahí llegaba, porque como en aquel tiempo el canal estaba abierto, había lanchas. Pasaban unas lanchas que llegaban con mercancía, con verdura, flores, a Santa Anita. Y había tres ríos, que era el de la Viga, río Churubusco y el de Plutarco. Y tenía unos puentes de madera de puro palito, agarrados con unos cables muy gruesos que usted pasaba de lado a lado y rechinaba, ¿no? Rechinaban los y le daba miedo. Aquí fue una unidad, toda la manzana 1 fue hecha para los trabajadores del Estado. Aquí no había otra gente que no fuera maestro. Toda la manzana 1 fue para puro trabajador del Estado. Esta manzana principal, porque nosotros aquí no vamos a los súperes. Nosotros aquí tenemos en una sola área, tenemos las tiendas, tenemos la frutería, tenemos la carnicería, tenemos la tintorería, teníamos una farmacia, ya nos la quitaron. Pero es un tramo chiquito, pero ahí tenemos todo. Entonces, ahí todo mundo nos encontramos. Entonces, aquí todo mundo nos conocemos. No, la colonia era muy bonita, era estilo americana. No era como ahorita que ya está todo invadido, no había muchos árboles. Todo esto era tezoncle, como estaba recién hecha. Nada más teníamos tres árboles. Era bonito y a la vez feo, porque pues los chamacos de por aquí no los dejaban ir tan lejos. Porque como había tantos burros, tantos caballos allá, era puro pastal ahí. Modelo, que es la manzana 1, sí la hizo la ICA. La ICA ha hecho por aquí muy buenas construcciones y qué bueno, ¿no? Porque es una constructora de las mejores.